Hoy nos encontramos en el Barceló Santiago, donde se va a celebrar el primer congreso de seguridad, emergencias y socorrismo. Con nosotros, don José Palacios, que él viene desde La Coruña y pertenece a uno de los equipos de investigación de la Universidad de La Coruña en esta materia. Muy buenas, don José. Buenos días. Bueno, para ustedes, realizar este congreso aquí en Canarias, ¿por algo en especial? Pues sí, por algo en especial, y es que queremos contribuir a que el nivel de las emergencias en el medio acuático en la primera intervención pues vaya subiendo cada vez más. Porque la primera intervención es la básica, ahí es donde nos jugamos el ser o no ser, nunca mejor dicho. Sí, la primera intervención es donde te juegas la vida y la muerte. Si la primera intervención es buena, de calidad, la persona puede ser salvada y llevar una vida normal en el futuro. Si la primera intervención es de baja calidad, es de una manera incorrecta, puede causar la muerte o secuelas graves en el futuro. Preguntaba si esto se celebra, este congreso se celebraba especialmente aquí en Canarias por algo en especial, porque en Canarias están subiendo, y de qué manera, los casos de ahogamientos, incidentes en piscinas. ¿Por qué está sucediendo esto probablemente? Bueno, primero decir que sí, que es así. Pensamos en celebrar un congreso en Canarias para intentar revertir esta tendencia, que parece ser muy clara, ¿no? Una tendencia en la que cada vez hay más muertos por ahogamiento. Y bueno, nos pusimos en contacto con el municipio, con el Ayuntamiento de Santiago del Teide, y enseguida nos manifestaron que estaban dispuestos a colaborar al máximo, como así ha sido. Entonces, ¿por qué está sucediendo tantos números de ahogados y de personas que sufren percances graves en el medio acuático? Pues porque la gente no tiene cuidado, no sigue las indicaciones de los socorristas y no hay prevención suficiente. Como bien saben los ponentes que tenemos esta semana aquí, pues es gente muy seria, y ustedes han demostrado ser gente muy seria inscribiéndose y colaborando con el Ayuntamiento de Santiago del Teide. Y antes que nada quería agradecer la presencia y la colaboración de todos ustedes. Así que doy por abierto este primer congreso, y voy a presentar pues la mesa. A nuestra izquierda tenemos a Roberto Barcalá, luego tenemos al director del hotel Julio Barrientos, el señor alcalde don Juan Damián Gorrín Ramos y Pepe Palacios, y mi nombre es Vanessa Sánchez. Buenos días a todos y bienvenidos a Santiago del Teide. Para mí es un honor poder estar hoy aquí en esta jornada de salvamento y socorrismo, porque realmente ha sido, sobre todo por una persona que también le tiene mucho cariño a este municipio, que es don Pepe Palacios, vicepresidente de Bandera Azul. Nosotros, como todos saben, es decir, la bandera azul decana de Canarias está en nuestro municipio, en la playa La Arena, y nosotros los hemos esforzado también porque no solo la tuviera la bandera azul el playa La Arena, sino que ya llevamos 2 años consecutivos con la playa Los Guíos, y también hemos implicado para que el muelle deportivo del municipio también pues tenga su bandera azul, que fue decana también en su momento, fue la primera que se dio en Canarias y la perdió por las circunstancias y la ha vuelto a recuperarse 2 años. Para nosotros es importante y muy importante también la labor que hace la comunidad de bienes a Adolfo, que este año pues también es un motivo de estar hoy aquí, el trabajo que ellos hacen
por nuestra costa, pues fue premiado por bandera azul y fue premio, es decir, dentro de la, de los tres premios que dan ellos a nivel nacional, uno de ellos fue para Comunidades y Bienes Adolfo por el trabajo que hacen en la costa de Santiago del Teide y el esfuerzo que ellos hacen constantemente para estar formados y hoy nuevamente están aquí. Yo agradecerles ese trabajo públicamente porque hacen que también aquellos visitantes que vienen a Santiago del Teide se encuentren mucho más seguros con esos socorristas tan preparados como ellos tienen. Desde luego que las jornadas para mí, bajo mi punto de vista, es un encuentro de gente muy preparada y otra que se están formando y hacen un complemento importante para este municipio. Nosotros tenemos la enorme suerte de tener unos bomberos voluntarios que hacen una labor muy importante por este municipio y recientemente pues se están formando lo que es Protección Civil, que también quieren aportar ese granito de arena para que el municipio tenga pues gente, bueno, sobre todo gente formada, y hacia aquellas personas que vienen a este municipio y los que vivimos aquí se encuentren pues protegidos por tener gente formada. Desde luego que yo también estoy muy contento de que la gente haya aceptado de venir a este congreso de diferentes puntos de España. Agradecerles a todos de que estén aquí en Santiago del Teide y que disfruten de este rincón. Nosotros es el cuarto municipio turísticamente hablando de la isla de Tenerife y nosotros sobre todo nuestro mayor riqueza de este municipio las tenemos en esos acantilados que son nuestra fuente de riqueza, porque realmente el turismo gira en torno a ese acantilado de los gigantes y bueno, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo nuestra zona para que siga siendo un referente. Cómo no agradecer también a la implicación de Hoteles Barceló y en este caso a su director Julio por cedernos sus instalaciones para que este congreso sea todo un éxito, que seguro que lo va a ser. Desde luego que yo no me quiero enrollar más, sino darle las gracias a todos por estar esta mañana aquí, a Vanessa, que ha tenido una implicación importante porque, bueno, quieras o no, pues traer, como ella comentaba, estos ponentes desde diferentes puntos de España, pues se hace complicado porque al final vivimos en una isla, son combinaciones de vuelos y demás, y ella esta última semana ha estado un poco en el tema y yo creo que ha conseguido también el que estas jornadas vayan a ser sobre todo participativas y con unos ponentes de bastante, sobre todo gente preparada, ¿no? Yo reiterarle a todos las gracias por esta jornada y quedan inauguradas estas jornadas y que sean de provecho para todos y que el sábado cuando los volvamos a ver todos estén contentos de haberse formado y de haber vivido una experiencia importante para seguir siendo, sobre todo nuestra zona, seguir siendo un referente en salvamismo y socorrismo y todos aquellos que hayan venido pues se lleven esa experiencia para sus diferentes puntos de donde vive. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Tenéis dos intentos y va a contar el intento mayor, es decir, la máxima calidad de RCP. A ver si alguno llega al 100% y a ver si me desbancáis. Soy campeón de España de RCP. Pero él no puede participar. Pero yo no puedo participar, por lo menos empatar. Bien, y en cuanto a la organización de talleres, BIR se va a encargar de recoger el orden. Hay cuatro talleres para el día de playa, de los cuales vais a establecer un orden de preferencia. Número uno, número dos, número tres, número cuatro. Y vais a hacer dos, porque es imposible. Se pueden hacer dos. Se pueden hacer dos, pero marcar el orden de preferencia, ¿vale? Y ya podemos ir al coffee break. Sí. Venga. Perfecto.
es importante lo que dicen. Creo que en el mundo de las emergencias no nos queda más remedio que cumplir con el parámetro tiempo, dado que muchas veces se convierte en vida o en muerte, así es que justo en punto y empezamos. Os presento a Andoni, la mayor parte de vosotros seguro que ya le conocéis. Andoni Oleagordi Aguirre es el director de Policía, Bomberos, Protección Civil y Ambulancias del Ayuntamiento de Bilbao, licenciado en Medicina y Cirugía, médico de Urgencias y Emergencias por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, director del programa de primera intervención en España y lleva perteneciendo a nuestro grupo desde el origen. Nuestro grupo se creó con él. Me han invitado, o me ha mandado Pepe, el jefe, me ha mandado a hablar de Dirección de Servicios Relacionados con la Seguridad y la Emergencia, es decir, con lo que yo trabajo ahora, ¿no? Esto me hace sentirme viejo, ya próximo a sentarme ahí atrás. Empezamos hace tiempo hablando de que los socorristas tenían que hacer RCP. Esa fue nuestra primera guerra. Tenían que hacer RCP. Luego, en ese momento, yo me peinaba, casi tenía que utilizar la plancha de pelo y tal para poder salir un poco aseado de casa. Ya se me puso el pelo gris y dijimos, coño, si hacen RCP, pero parece que no lo están haciendo muy bien. Nos tendremos que empeñar y demostrar que no lo están haciendo bien y plantearnos que la RCP hay que hacerla, pero bien, porque influye en la supervivencia. Bien, eso, pues todos nuestros cachorros, lo digo con todo el cariño del mundo, lo están haciendo muy bien, y a mí ya me han relegado, ahora que ya ni me peino, porque ya me estoy quedando calvo, a hablar de esto, de gestión, que también me gusta la gestión, pero no me voy a privar de machacaros con la RCP y con el paciente traumático. Me veréis y nos veremos en los talleres. Ahí os espero. Hablando con la ponencia, parece que es nuevo esto de coordinarse, de que hay que trabajar juntos, de que hay que tener protocolos. Esto es algo mucho que a los gestores nos gusta mucho, tener protocolos. Se hacen en un papel, se ponen en el despacho y ya tenemos. Y hasta nos da la ISO igual. Bien, lo único que hacemos es aumentar la carga de fuego del despacho. Pero desde luego al vecino no le va a servir para nada que eso esté en el despacho. Verdaderamente esto de siempre han existido, no estamos haciendo nada nuevo. Y quizá antes lo hacían incluso mejor que lo que estamos haciendo ahora. Ya en 1785 en Bilbao había un procedimiento para atender a los ahogados de la ría de Bilbao. Y me consta que en Sevilla había otro y seguramente que en otros sitios más. Lo que pasa que como no me dedico a investigar esto, pues no lo conozco. Si alguno lo sabe, le agradecería mucho que me lo haga llegar o mismo que os hago llegar yo lo que tengo.